Pero vamos, o sea, me está pasando una de cosas que parecen ya que están riendo en mi cara. Pero literalmente, matamos a este. Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Black Ops 3. Y en el día de hoy nos la vamos a jugar en extremo. Sí, extremo, o sea, este modo pues que la gente juega tanto, ¿no? Este modo en el que la gente campea tanto también, ¿no? O sea, vaya modo, por favor, no, Wolfman ha aturdido y he muerto, perfecto. Estos tíos han ido a saco, a diferencia de otros. Espero que así sea, de verdad, espero que sea una partida en la que la gente se mueva y no campee. Porque de verdad, extremo es un modo bastante... Madre mía, porque es que... No, madre mía, no sé quién se ha cargado al aliado, vale, un compañero, asesino. Madre mía, mirar todo mi equipo, chaval, apuntando aquí a la puerta como si de la vida se dependiera. Impresionante, yo no quiero ser el primero porque como se cruce un enemigo delante mía me van a matar. Vale, aquí no hay nadie, nadie, perfecto, hay nadie. Hay alguien aquí, o sea, en una esquina habrá alguien. Ah, pues no, ¿en serio? Madre mía, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo es que no hay nadie campeando? Me alegro, de verdad, me alegro. Ahora es cuando me encuentro un tío en la esquina más suprema y creo que, bueno, espero que no sea así, ¿no? Pero creo, lo creo. Vale, ese tío me acaba de matar con la M8 volando por el aire. Pero bueno, no pasa nada, mientras no me maten campeando a mí no me va a dar rabia. ¿Cuánto vamos, por cierto? 11, 16, no hay radar por... Madre mía, pero Aniswit, pero me cago en todo, por favor, 3-3, o sea, vamos a continuar la partida. Si estáis viendo esto es porque ahora me voy a sacar un 38-3. Vamos allá, matamos a este. Ahí al fondo hay alguien, pero vamos a pasar de él. Así que continuaremos por aquí. Matamos a este también, nos tiramos el pulso. Ahí hay uno. Qué raro que no lo hayamos visto, me extraña bastante. La verdad, me extraña. Y no sé por qué no lo hemos visto, a lo mejor porque lo habrán matado. Puede ser, no sé. Madre mía, pero ¿qué haces ahí? O sea, ya está, ya hemos visto al primer campero y creo que no será el último. O sea, creo, vamos, estoy seguro que no será el último. Lo importante es que lo consigamos matar. Nadie por aquí, en serio, nadie. Pues tiene que estar por la derecha, por mi derecha tiene que haber alguien seguro. UAV hostil, en serio. ¿Y por qué los aliados no tiran ningún UAV? Es que es eso, o sea, mis aliados no han tirado ningún UAV y yo sí, pero ¿por qué? Vale, matamos a este. UAV hostil. La verdad es que tengo bastante miedito ahora mismo, ¿no? Vale, tenemos aquí a un aliado. Hay nadie. Por favor, ¿dónde están? Nadie, nadie, bueno, tenemos el UAV ya, perfecto. Matando a los clones, tenemos el UAV, así que perfecto. ¿Dónde están? Vale, tenemos a dos aliados por ahí enfrente. Es que el UAV es la clave, o sea, teniendo el UAV ya tenemos más o menos el control. Que no me dé eso, por favor, vale, no nos da. ¿Y dónde están? Vale, hemos dado hitmark en, es que por favor, que ya nos han destruido el UAV, tío. Pero es que de verdad, de verdad. ¿No hay nadie aquí? Parece que no. Ahí hay uno, sí. Lo matamos, continuamos la racha, nadie por aquí, en serio. Ya nos han destruido lo obvio, o sea, es que han tardado menos que canta un gallo. Y de verdad, es que se han dado una prisa que es alucinante. Vale, tenemos el pulso visual, volvemos a tirarlo. Madre mía, ¿estos qué hacen aquí? Vale, bueno, hemos matado a dos, yo creo que ya basta, no vemos a nadie más. Parece que no. Vale, perfecto, había dos, pero bueno, se ha cargado... Creo que se han matado a sí mismos, o sea, mutuamente se han matado. Y yo he matado tan solo a uno, por lo cual no está nada mal. Y... vale, lo matamos, perfecto. Madre mía, ahí he sido bastante rápido, la verdad. A ver si aparece alguien por ahí arriba. Nadie, madre mía, verás tú esas granadas, que me las comeré yo. Porque claro, aquí en este modo también te puede matar un aliado. No sé si lo sabéis, o sea, es bastante flipante por ese sentido, ¿no? Vale, no vemos a nadie, y ahora me estoy perdiendo porque no sé dónde está el respawn, y eso me altera demasiado. ¿Dónde está? Vale, ahí hay un aliado, perfecto. Por aquí puede ser, no lo sé. Veo ciertas minas, así que me tranquilizaré. Tienen que estar por ahí adelante. Vamos a ir con cuidado porque si nos ven corriendo vamos a morir. ¡No! Perfecto, tenemos el espectro. Vamos a tirarlo por el centro del mapa. Y ahora lo importante es no morir. Estamos a una baja de lo que viene a ser el hater. Así que vamos a intentar sacárnosla. Vamos allá, Peter, sácate el hater. Lo tienes ahí. Vale, perfecto, espectro. Vamos allá, mata. Vale, perfecto. Yo saltaría aquí encima, estoy por jugármela. ¿Me la juego? Vamos a jugárnosla, vamos allá, chavales. ¿Qué es la vida si no te la juegas? Vamos allá, no la jugamos, vale, tenemos el hater, perfecto. Tenemos el hater, vámonos. Es lo más importante el hater, vale, ahora hay que intentar pues matar a los que nos están destruyendo pues el hater, ¿no? Y el espectro ya nos lo han destruido, por cierto, que ha durado menos que nada, o sea, es que es impresionante lo poco que ha durado. Pero bueno, vamos a matar a este. Vamos a ver por dónde entra, vale, hay un tío ahí arriba. Un tío por aquí, vamos a matarlo también, lo matamos. El que está aquí arriba también lo matamos, perfecto. Tenemos un OB que nos guardaremos. Ese tío parece que nos está apuntando. Nos está apuntando, exacto, lo matamos. Este tío que también viene por aquí, vamos a matarlo. Vale, perfecto, lo matamos y nos mata una granada, en serio, tío. No me lo puedo creer, bueno, tenemos un nuevo OB que se va a acabar ya. Bueno, el gente se va a acabar ya, por lo cual tiramos el OB. Que por cierto, ¿cómo es que no me sale? O sea, perfecto, no me sale el OB que he tirado. Yo estoy flipando ahora mismo, vale, matamos a este. Madre mía, que me voy a tirar las púas el asesino. Menos mal que lo hemos matado. Vale, vamos a continuar por aquí, a ver si viene alguien. Vale, perfecto, matamos a este.
Vale, tiene que estar repartiendo por aquí, yo creo, porque mis aliados están en la otra parte. No tengo el UOV, por lo cual pues supongo que están en la otra parte. Pero vamos, que como digo, no tengo ni idea, no tengo ninguna racha que tirar. O sea, el UOV me extraña, o sea, no sé cómo se lo han cargado, pero bueno. Vale, allí, míralo, pero qué campero, por favor. Y acabamos la partida, 27-4. Yo creo que está bastante, bastante bien, teniendo en cuenta que el hater, digo, el espectro ha matado a dos personitas. Pues no está nada mal la partida, así que bueno, chicos, esto es extremo. Un mod en el que matas de una bala, o al menos la vida está al mínimo. No hay radar, no hay kill cam, no hay regeneración de vida. Un modo, pues en lo que debería ser extremo. Así que bueno, si lo queréis jugar, pues os vais a desquiciar bastante. Lo que he tenido que pasar yo para sacarme una buena partida, o al menos disfrutar un poco de una partida. Pero nada, chicos, yo me despido. Un saludo a todos y nos vemos en otro vídeo para el canal. Adiós. ¡Woo!